Desde el corazón de Vallecas, Teleca, todo por la causa. Una tarde calurosa, de verano, como si fuese agosto, esperando que los próximos días celebremos Halloween, la noche de los muertos vivientes, que ha tenido un adelanto por parte de la clase política y empresarial con la detención de políticos y empresarios que se forraban y han celebrado el Día de los Ladrones Vivientes. Hoy la entrevistada es Inés Sabanés, durante mucho tiempo militando en Izquierda Unida, antes en el PASOK, en el Parlamento, en la Asamblea de Madrid, en el Ayuntamiento, y ahora una de las cabezas visibles de ECUO, que va a celebrar este fin de semana su Asamblea Federal. Antes de hablar contigo, vamos a presentar a los compañeros que nos van a acompañar en la tertulia que tendremos a continuación y que se quedará con nosotros Inés Sabanés, nuestro buen amigo Ricardo Morón. Muy buenas. Muy buenas. Irene Montero, muy buenas. Y Rafa Merino, encantado, colega. Encantado y buenas noches. Bueno, explícanos qué es lo que vais a hacer y luego ya hablamos un poco de cómo está la situación y qué queréis vosotros ante esto. Bueno, es la segunda asamblea, ya se ha consolidado un proyecto que se basa básicamente en la ecología política, la equidad social, los derechos y la regeneración democrática. Ha pasado tiempo suficiente, hemos concurrido ya a varios procesos y nos toca ahora hacer la segunda Asamblea Federal. Posteriormente, a final de mes, sería también la de Madrid, pero básicamente hay pues una revisión, reforma y un nuevo análisis de todo el sistema organizativo, estatutos y político, y los documentos políticos tienen mucho que ver tanto con la situación política que estamos viviendo en este país, la corrupción, la situación de la democracia, y también con los procesos que se avecinan, ¿no? Con los procesos básicamente electorales, de municipales y autonómicos. Aparte de discutir de política, que luego me explicarás alguna cosilla más, ¿vais a elegir también a los jefes? Sí, ya se está votando ya. ¿Y cómo lo vais a hacer? ¿Vais a optar por el modelo Podemos de hiperliderazgo sobre una sola persona o creéis más en las direcciones compartidas? Siempre todos los cargos internos en ECUO y externos más, pero bueno, los cargos internos se hacen por elección abierta. Y con votación se eligen con voto único transferible y se eligen todos los puestos en dos listas separadas porque tenemos el compromiso de la paridad más, o sea, 50 más, es decir, puede haber más mujeres, nunca puede haber menos, y si hay dudas siempre tienen que encabezar las mujeres. ¿Pero habrá solo secretario general o no? Nosotros siempre tenemos. De entrada, siempre hay un portavoz y una portavoz. Siempre es paritario y hay dos personas más el resto de la mesa. En Madrid, por ejemplo, somos coportavoces dos. Siempre hay un hombre y una mujer y eligen el conjunto de la lista. La afiliación elige el conjunto de la lista. Los más votados son los que, en ese caso, ocupan el puesto de portavoz. ¿Vais a hablar también vosotros en vuestro Congreso Federal de la corrupción? Hoy es una moda casi como el baile de cada año. Claro. ¿Tenéis solución o no tiene solución? La corrupción es algo que tiene que existir junto con las demás cosas. Bueno, yo creo que tiene claramente solución la corrupción y desde luego tiene aspectos legales, aspectos institucionales y aspectos de simple observación. Yo estoy convencida que si alguien se hubiera molestado en observar en el tiempo la vida, la forma de actuar, el patrimonio y haber hecho públicos los patrimonios de los cargos políticos, si les hubieran dejado a los de Hacienda hacer un control y controles aleatorios sobre la política, seguramente no estaríamos en la situación en la que estamos. Esto es como lo del doping. Todos los cargos políticos de todo el país, de forma aleatoria, deberían de pasar inspecciones a fondo, a tandas, de forma que todo el mundo lo fuera, y desde luego no vale solo con que presentes la nómina, ni digas con qué ganas, ni lo que das a quién, no. Viene patrimonios, crecimiento de patrimonios, acciones, dónde, con quién, en quién inviertes, en qué sociedades participas. Si eso fuera abierto a que todo el mundo lo pudiera ver y entender, también se hubieran evitado muchas cosas. Claro que hay solución, otra cosa es que
Bueno. Y de cara a los comicios, los próximos que tenemos, que son los autonómicos y municipales, ¿vuestra intención cuál es? ¿Presentaros con vuestras siglas? ¿Cómo queréis participar o cómo queréis llamar también a la ciudadanía que participe en el proceso electoral? Ahora mismo estamos participando y ya se ha tomado, hemos caminado en la dirección y estamos en los espacios comunes de Ganemos Madrid para pero a nivel municipal. A nivel municipal, a nivel autonómico. Esperando a Podemos. No. A Godot. Esperando a Godot. En el ámbito autonómico, nosotros llevamos tiempo preparando. Desde luego hemos dicho que no tiene mucha lógica y no la tiene, de hecho no la tiene, que puedan haber proyectos que concurran y hagan convergencia para un ámbito municipal y no se haga en el ámbito autonómico, sobre todo en Madrid, pues porque claro, todas las mareas, las candidaturas ciudadanas, todo lo que ha supuesto un revulsivo antes de Podemos, con Podemos y con otros movimientos, Partido X, las mareas, todo esto estaba en la calle por cuestiones que tienen mucho que ver con la comunidad autónoma, la sanidad, la educación, la universidad, la investigación, la vivienda, tienen mucho que ver con la comunidad autónoma. Por tanto, habrá una cierta dificultad, entiendo, en ser capaces de presentar espacios comunes y a la vez espacios diferenciados. Yo creo que Madrid, o sea, Guañem es un buen ejemplo, pero claro, es que no tienen autonómicas. Por eso ellos concurren solo en ámbito municipal. Pero en Madrid y en otras comunidades hay elecciones municipales y autonómicas. Sería bueno tener una perspectiva común que te permitiera entender el territorio de Madrid, sus ciudades, sus ayuntamientos, las redes necesarias, los cambios necesarios. Nosotros de momento estamos trabajando mucho en una estrategia, en la preparación de una estrategia de empleo y cambio de modelo para Madrid, que hemos compartido con mucha gente, que tiene que ver con el crear empleo, empleo verde, investigación, un cambio radical en Madrid que podremos poner en común pues con si es necesario en su momento y si no, pues ya tendremos mucho avanzado de trabajo. Junto a la corrupción, que es el pan nuestro de cada día, también la separación cada vez más entre lo que se llama clase política y ciudadana cada vez se está ensanchando más. ¿Qué proponéis de Ocu, tú que planteas cómo se puede acercar más no solamente los políticos, sino también las instituciones a los ciudadanos? Porque hay una gran desconfianza, ya no se fía nada que tenga que ver con la administración. Bueno, si nos hemos, efectivamente, quizá uno de los grandes errores es no calcular exactamente que cuando se sale de una dictadura la administración está contaminada. Y se tarda años en descontaminar la administración. Yo creo que se ha avanzado muchísimo yo estoy trabajando en la administración y creo que hay un potencial muy importante de trabajadores, de trabajadoras, de funcionarios, pero hay que cuidar mucho más los procesos, los controles y la capacidad de transparencia, datos abiertos, portales abiertos en la administración e intervención de la ciudadanía activa y crítica, no solo en estar informadas, sino en poder manejar, contrastar y trabajar con los propios datos y la propia información. Lo que quiero decir es que se ha perdido mucho tiempo y dentro de que las democracias europeas no son una gran cosa, la democracia española es un poco una anomalía en el sistema democrático por cuanto ha sido blindada, bloqueada, cerrada, sin control ciudadano, sin control público, y lo que era obvio y evidente para cualquiera, que es que cualquier persona puede ir y puede preguntar en este partido en qué se ha gastado esto y este contrato de administración cómo es y se puede manejar, pues aquí no ha ocurrido. Pues ahora habrá que andar este camino con mucha más rapidez y con mucha más contundencia, ¿no? Ya por último te quería preguntar una cosa que se me ocurría a mí hace unos días, si una respuesta ante lo que está pasando de tanta desvergüenza en la actividad política, en lo público, una buena solución no sería, por ejemplo, una participación de un 80 o 90% de la gente en las votaciones con independencia de quién votase. Ese sería un buen momento de ¿cómo? ¿De participación en las decisiones? Sí, en las elecciones. Que una buena respuesta no sería, por ejemplo, una participación del 85 o el 90% con independencia de que cada uno vote a quien quiera.
Por supuesto, siempre la participación es importante, pero yo creo que ya, digamos, si de verdad se aspira a que la política cambie, la política no es solo la institución y, por tanto, hay que superar también la gente puede tener mecanismos de votar y de intervenir en las votaciones de las propias leyes, los referéndums, la democracia líquida, el control no solo a la política, que por supuesto, sino también en la intervención de aquellos asuntos que te afectan. Es decir, hay que hacer un cambio tan fuerte que bueno, pues que habrá que tener energía y capacidad de afrontar una nueva época en la cual la ciudadanía y el control de la ciudadanía y los controles abiertos y los controles de los sectores profesionales tienen que estar sobre la mesa. Pues Inés, muchísimas gracias. Gracias. Esta es tu casa. Espero que nos sigas contando cómo ha ido la asamblea. Ahora vamos a dar paso a un vídeo sobre lo único que hay estos días, sobre la corrupción. Y a continuación daremos paso al debate que lo moderará nuestra compañera Irene. Gracias a nuestro anfitrión, Agustín Juárez, alcalde de Collado Villalba. Y gracias por el trabajo bien hecho. Que como este de Valdemoro va a tener en José Carlos Boza un alcalde magnífico. A sus vecinos para ver los partidos de fútbol, como vais a hacer después de la inauguración, porque queridos amigos, nadie es perfecto. Qué es culé. Hablamos hoy de la operación Púnica, parece que no teníamos suficiente con la trama Gürtel, con las tarjetas Black. Una trama que tiene 51 imputados ahora por corrupción. Parece que hablamos de algo que no es coyuntural, que no es una cuestión de manzanas podridas, sino más bien un elemento estructural, ¿no?, del orden institucional vigente, un engrasante que ha permitido tener articuladas a las élites políticas y a las élites financieras de nuestro país. Quizá lo primero que deberíamos preguntarnos es esto, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué nos indica la operación Púnica? No sé si quieres empezar, por ejemplo, Ricardo. Estoy de acuerdo contigo en que, en efecto, es un tema sistémico. Empezando desde las altas magistraturas del Estado, nos hemos enterado que el rey se va de viaje a los Emiratos con empresarios y ya se lleva su porcentaje. El presidente de gobierno Aznar tiene su porcentaje también de los negocios de las constructoras en Libia. De ahí a las comunidades autónomas y hasta el último ayuntamiento, pues me parece que es evidente que el modelo del 78 se ha engrasado efectivamente con una buena dosis de corrupción. Una buena dosis de corrupción que a veces se mezcla con una especie de hipocresía, porque dicen, no, Granados no financiaba al partido. Pues es que financiar a los partidos también es ilegal, igual que es ilegal financiar a los sindicatos de manera irregular, entre otras cosas, porque claro, aquí ya nadie se da cuenta. Si un ciclista gana el premio y se demuestra que se ha dopado, a ese señor le quitan el título. Pero si se demuestra que Mariano Rajoy ha ganado las elecciones teniendo el doble de dinero para sus campañas electorales que el resto de los contrincantes, lo cual es un doping también y que vicia el acto democrático, aquí nadie se escandaliza. Aquí hay gente que gana elecciones con trampa. O sea, que no es solo un problema de corrupción, sino que ha corrompido la propia democracia. Yo quisiera, él ha planteado, o sea, poner un poco la lupa y entonces pensar, y si encadenamos las cosas, quizá será imposible explicar las cosas como hechos aislados. Unas veces se corrompen por el partido, otros por ellos mismos, otros por los cuñados. Entonces, si se mira un poco secuencialmente,
en Madrid, también eso ha pasado en otros sitios, pero me voy a centrar ahora en Madrid, tenemos Tamayazo 2003, en esta década, en esta década, que es muy importante ver lo que ha pasado en esta década. Tamayazo 2003, Gürtel, Caja Madrid, tarjetas, Fundescam. Fundescam era la fundación del PP que financiaba campañas electorales. Y ahora, para cerrar el ciclo, la operación Púnica. Lo que quiere decir que mi criterio es que hay las herramientas políticas, y la política de Madrid está profundamente, terriblemente deteriorada. Y en la medida que no se modifique este deterioro tan brutal que ha permitido que todo eso pasara en 10 años con alfombra roja de los dirigentes, porque yo esto hoy lo contamos aquí, pero yo en la Asamblea de Madrid pedí hasta 6 veces la dimisión de Granados. Y él está aquí, y se pidió cuentas. Entonces tampoco era tan interesante para los medios de comunicación lo que hoy es tan interesante, pero pasaba lo mismo. Pasaba y se estaba. Y cuando salió Esperanza Aguirre y dijo que había retirado a los 3 imputados de la Gürtel, que se siguieron sentando en el Parlamento hasta que les dio la gana, los medios de comunicación, en olor de multitudes, decían: ¡qué maravilla la rapidez en la que ha reaccionado Esperanza Aguirre! Bueno, pues de aquellos polvos vienen estos lodos, y realmente es un sistema que, evidentemente, el punto y el núcleo de corrupción es la política, el sistema político y su vínculo a un sistema financiero, económico y de despilfarro y de especulación, pero realmente hay que ponerse el sistema judicial, los medios de comunicación, la política y la ciudadanía la pila para que nunca más haya los saqueos que se han producido en este tiempo, ¿no? Nino, que decías antes que era una desvergüenza esto, que, sí, que ha permitido que esto permanezca en la impunidad hasta ahora. Pues yo no es que lo tenga claro, pero lo tengo bastante clarito. Llevo muchos años en el mundo político y yo creo que lo que ha salido ahora, muchos lo conocíamos. ¿A qué sí, Inés? Lo denunciábamos incluso. Sí, ahora lo que se ha quitado es el velo. Ahora se ha quitado el velo, porque yo creo que durante muchos años, hablabas de la complicidad de los medios de comunicación, estoy totalmente de acuerdo contigo, había complicidad de todos, de los partidos. Yo creo que la muestra de lo que es la corrupción en este país son las tarjetas de crédito de Caja Madrid, donde nadie dijo que no. Ahora todo el mundo no conoce a los que han expulsado de su partido, si eran grandes amigos suyos. Nadie conoce a los secretarios generales de los sindicatos, que eran amigos suyos. Hace un año, dar caña a los sindicatos y decir que también eran una casta, un régimen, te llamaban derechista. Entonces, aquí había dos orillas, lo que yo he llamado lo de los progres y lo de la derecha, que estaba en los medios y estaba entre la gente que participaba directamente en la política, con cargos o sin cargos. Porque yo creo que el gran problema que ha habido es que la corrupción ha sido percibida desde los protagonistas como algo normal. Como era normal en los años 40 y 50 pegar a la mujer, hoy es un delito. Entonces, era normal, yo también he participado de la política, y era normal llegar a tu despacho y cambiar, por ejemplo, la mesa, poner un cuadro nuevo y firmar una tarjeta. Era normal que en cualquier ayuntamiento, blanco, negro u amarillo, colocabas a quien te daba la gana. O sea, no ha habido controles. Yo entiendo que después de la dictadura hubo que hacer cosas que eran necesarias por atender a la gente que había estado en la zona de la clandestinidad, que había estado en el exilio, y había pues algunos parabienes que eran lógicos, como que la gente ya mayor se le pudiese conceder una pensión, la máxima, con solo 7 años, pero era un tiempo. Han pasado 40 años y ya no hay exilio. Y se siguen quedando con los beneficios, con los privilegios. ¿O es que los partidos, los sindicatos y la patronal no sabían para qué era Caja Madrid? ¿O no sabían lo que eran los consejos de administración del Campo de las Naciones, del Ayuntamiento de Madrid, de la comunidad? Yo estos días, después de lo de las tarjetas de crédito, que me parece una cosa escandalosa, de lo más escandaloso y muestra de lo que ha pasado, yo he hablado con algunos de los protagonistas, de un bando y de otro. Y ninguno tiene sensación de haber hecho nada mal. Y de hecho, los primeros días todos decían que cumplían con el reglamento que se hace con los que tienen tarjeta de crédito. Que hablamos de adjudicaciones por valor de 250 millones de euros en los últimos 2 años. O sea, en plena crisis económica. Sí. No sé, Rafa, ¿cuál es?
yo tengo, el análisis. Yo tengo la ventaja que, como soy de la casta y orgulloso de ser de la casta, puedo hacer lo que me da la gana y meterse en cuidado lo que digáis vosotros. Es la ventaja que tiene ser de la casta. Claro, no sé si de la casta, pero sí parece que las principales... Si yo soy de la casta, conscientemente, sí, la casta y con carnet. Sí parece que las principales... Yo soy de la casta con carnet de la casta. Pero no sé si la casta, pero lo que está claro es que las principales instituciones lo demuestran las tarjetas Black también. Soy de la casta, con carnet de la casta y sé historia. Y sé historia. Y no conozco un momento en la historia de la humanidad, desde la caída del Imperio Romano, que no haya habido corrupción. Se ha ocultado en las democracias, perdón, se ocultan las dictaduras y salen las democracias. Esa es la ventaja que tiene el régimen menos malo de todos los regímenes políticos, donde hasta la corrupción sale adelante. Eso por un lado. Por otro lado, a mí me está llamando constantemente la falta de seriedad con que se está tomando el tema de la corrupción. Una falta de seriedad tremenda. Es un espectáculo. Aquí el otro día, aquí hay un escándalo tremendo con lo que está ocurriendo. El otro día salió un teniente del ejército al que le van a expulsar probablemente, que ha escrito en el libro, un libro que si lo leemos con detalle, irían a la calle más del 50% de los altos oficiales del ejército. Están saliendo constantemente la corrupción en la Guardia Civil. Está saliendo constantemente la corrupción en la policía. Hay médicos que por la mañana van a decir en sanidad pública y por la tarde están en Asisa. ¿Y eso te obliga a ser corrupto a ti? No. Espera un momento. Espera un Rafa, momento. Confieso que he sisado alguna vez al ir a la compra. No. Pero es que, pues, lo confieso. La corrupción está en la sociedad. Y pido perdón. Bueno, yo no pido perdón para nada. ¿De qué voy a pedir yo perdón? Claro, Rafa, lo que pasa es que parece que el problema es que cuando se habla aquí, por ejemplo, que si tú acabas un doctorado, si has conseguido la beca, y no estás 6 años tirándole la levita a un catedrático, no tiene ninguna posibilidad de ser catedrático, ninguna, a no ser que ya se haya puesto de acuerdo con otro catedrático, también hay corrupción. Es decir, hay un estado de corrupción en la sociedad que no basta con atribuirlo al sistema político. Y eso me lleva a pensar que hay detrás de todo este movimiento de cosas que se sabían que no se podían sacar adelante porque faltaba la carga de la prueba. Y me da que sospechar que la carga de la prueba haya aparecido de repente. Y la carga de la prueba aparece de repente porque en lo que ya no está en moda, que es el análisis marxista y el material histórico de la realidad social, te dice que roto el equilibrio entre los bloques, la democracia ya no es un sistema válido para el capitalismo. Y detrás de esto hay gente como Soros. Entonces, ese es el problema de fondo. ¿Estamos queriéndonos cargar el sistema democrático? No. Queremos democratizarlo, yo por lo menos. Precisamente... Queremos que sea democrático. Yo no digo que... Quería abundar en el análisis materialista histórico de Rafa. Os pido brevedad para que podamos pasar a... Sí, pero todo esto de la corrupción política, etcétera, etcétera... Espera, todo esto... No deja de ser el teatrillo. Claro. Esto es el teatrillo. A donde quiero detrás está, siguiendo con el símil, está la caja, está lo que reparten la taquilla. Estoy de acuerdo. Están lo que nos han recaudado a todos. Es decir, que este modelo es un modelo que al final sirve para perpetuar un determinado modelo económico, financiero, porque... Claro, en eso estoy de acuerdo con Rafa, que siempre ha dicho, estamos hablando de los corrompidos y los corruptos. Y los corruptos, claro. Porque claro, el problema es que todo este sistema político ha servido de corrupción, ha servido para perpetuar a aquellos que durante la época de Franco vivían muy bien, controlando las empresas de energía, las hidroeléctricas, todas las concesiones, como el padre de Ferrana, expresidente de la patronal, etcétera, etcétera. Todo este modelo económico, que sin perjuicio de los cambios que se han hecho, gracias o a pesar del propio PSOE, y sobre todo gracias a la aportación
de las clases medias de este país, que son los que han puesto la pasta para la seguridad social, para la educación, etcétera, etcétera. Pues esto no lo ha traído de las fundaciones alemanas. Sí, estoy de acuerdo. Lo que hace este modelo, al margen de que se lleven el 3%, ahora mismo me preocupa menos el 3%, o incluso me preocupa menos el tema de las tarjetas negras, que la consecuencia. Y la consecuencia es que es una banca arruinada que ha supuesto que las pensiones en este país pierdan capacidad adquisitiva. Vamos a Inés, una reforma de pensiones justificada. Yo quiero dejar claro un momento, Rafa. Le dejamos la palabra a Inés, aprovechando que hablaba de consecuencias, que nos puedas adelantar también qué consecuencias tiene para el futuro inmediato, también teniendo en cuenta que se nos viene un ciclo electoral muy importante en el país. Yo sí estoy muy preocupada de toda esta explosión en un momento que estamos a X meses de las elecciones, porque claro, ahora mismo yo que todavía estoy traumatizada con el tamallazo en esta comunidad, quiero decir, pensar que hemos de afrontar un nuevo proceso electoral de elecciones municipales y autonómicas. Hombre, las manos negras van a estar y que estamos en manos de gente de, por decirlo suave, de muy poco fiar. Pues yo ayer escribía en el Twitter a ver si van a tener que venir aquí observadores a ver el desarrollo de las elecciones y sobre todo de las post-elecciones, que me preocupan mucho también. Porque ahí cuando pasó fue en el post-electoral, cuando no les gustaron los resultados y los cambiaron por el artículo 33. Creo que ahora mismo sí que habría que hacer un esfuerzo colectivo y común de fijar muy bien la actuación de la justicia, la exigencia ciudadana y fijar la exigencia democrática en los procesos que se nos avecinan de forma rotunda. Yo quiero dar dos cosas, porque a lo mejor de mi intervención se ha podido entender una cosa mal. No hay nada más lejos de mi pensamiento que pensar que las fuerzas o los que estén aquí están de acuerdo con la corrupción. Que cuando yo he dicho que hay detrás, no era una referencia a los que quieren mejorar la cosa, sino a los que controlan la cosa, que es cosa distinta. Es decir, yo no creo que es un accidente porque aparece esto de golpe. Y sí creo que esto aparece de golpe porque hay unos intereses que ninguno de los que estamos aquí dominamos para que el sistema vaya por otro lado. De momento se nos ha olvidado lo de Urdangarín. Probablemente, pero como decía Miguel Ángel Aguilar, la libertad a veces cabalga a lomos de hijos de puta. Bueno, de acuerdo, pero... Efectivamente, a lo mejor hay una mano negra que está empezando a sacar las cosas del PP y del PSOE porque le interesa. Pero, si yo no... pero que son unos chorizos a los que están pillando... Eso está claro. No, pero eso no también, está bien. Vale, está, no lo pones en duda, ¿no? No, hombre, vale, por supuesto. Y que otros roben en otro sitio, más, no solamente y que esto sociológicamente seamos un país de picaresca, no le quita importancia, ¿no? No. No solamente me parece que son unos chorizos, sino que me parece que la justicia, que también está corrupta, no los haya metido ya en la cárcel. Nino. Sí, yo quería decir que estamos muy acostumbrados a echar la culpa siempre al encerado cuando nos caemos. Yo creo que está muy bien todo ese tipo de cosas de los poderes empresariales, los poderes financieros, pero si yo me hice de izquierda fundamentalmente porque no me gusta. Yo quería ser lo contrario de la derecha. Yo nací en la dictadura, entonces no me gustaba su chulería, no me gustaba su prepotencia, no me gustaba cómo gobernaban porque eran unos chulos con criado, y entonces quien vuelve a hacer eso con unas siglas o con otras no me gusta. Entonces yo creo que la izquierda debe hablar bien y dar ejemplo de lo que habla. Entonces, está muy bien lo de que las manos negras que nos obligan. Vamos a ver, nadie obligó a los consejeros que había Caja Madrid a trincar. No, a trincar. A firmar una nómina sin tener conocimiento más que te ha colocado el partido 15.000 euros al mes. Lo de la tarjeta ya es como acto de chulería. No te obligaban. ¿O obligan a alguien cuando le hacen alcalde, ahora en los 80 o en los 90, te obligaba esa mano negra, tú que eras de izquierdas, a colocar de jefa de gabinete a tu mujer, de colocar la empresa de chapistería, la de tu cuñado, la de colocar a los amigos del partido que no los tienes cubiertos en el Comité Federal o en el Comité Regional, colocarles en empresas públicas? No ha obligado a nadie. Otra cosa hubiese sido distinta si hubiésemos sido consecuentes con nuestra filosofía y lo que vendemos fuera. Claro, porque ahora está muy claro. Lo sacan ahora por intereses políticos. Si no hubiesen robado,
no los hubiesen sacado. A mí eso me da igual que... A mí de todas formas, solo una cosita. A mí no me preocupa que lo saquen ahora. Yo estoy con Ricardo, pues que pa'lante y que explote y ojalá sea una limpieza. Lo que sí me preocupa es que fuera, lo único que me preocupa y me molesta y me tiene siempre mosqueada es que no sea una voladura autocontrolada que al final... De una cosa a la otra se nos olvida la anterior y nos hagan como el juego de los yo creo también que incluso... ¿Dónde estás? Y al final... Vamos bueno, a ver. Eso lugar, ya está pasando. Momento. El ébola ya no importa. Claro. Las tarjetas es nada. Que... No te cuento en Urdangarín. Claro. Vamos a ver. De hecho, un momento, Rafa. Quizá, yo creo que más que pensar en una mano negra, podemos pensar que ante esta crisis, que es del régimen, que es de todo el entramado institucional que estaba sosteniendo el orden de cosas actual, ahora esa casta, esas élites políticas, políticas y económicas están actuando, hasta ahora lo habían hecho todas juntas en una misma dirección y ahora empiezan a funcionar de forma completamente desagregada con el sálvese quien pueda y entonces salen a la luz todo ese entramado, ese engranaje que hasta ahora les mantenía unidos y que ahora ya parece que les están dejando de hacer. Una pregunta para terminar que nos quedan 10 minutos de cuáles serían las alternativas, además de que las últimas pinceladas de análisis, de las últimas ¿qué alternativas hay para enfrentar esta situación? Que empiece... Bueno, pues yo, primero para terminar con lo otro, efectivamente tienes razón, hasta la ciudadanía daba por bueno o entendía que se lo llevaran crudo o un poquito. Aquí hay una burbuja, hay mucha tal, hay crecimiento, hay no sé cuánto, se bajan los impuestos y tal. Bueno, pues es hasta lógico que se lleven una mordida y no sé qué, porque en principio esto va hacia arriba. ¿Qué es lo que ha cambiado? Aparte, yo creo que una actitud de una parte de la justicia, no toda, y ya veremos porque el Supremo ¿hasta cuándo lo nombra. Llega? No, evidentemente. Lo que ha cambiado es que la gente está pasando hambre y está pasando necesidad. Es que un cuarto de la población española está en situación de pobreza y ahora ya no aguanta ver la corrupción y ahora ya presiona y ahora se indigna. Y además aparecen otros actores políticos, con lo cual se puede elegir. No pasa como en Valencia que no había alternativas a quien votar. Ahora sí parece que hay alternativas, otras, a las que votar. Y eso yo creo que son elementos. ¿Qué hacer? Yo creo que estoy de acuerdo con Pablo Iglesias en que estamos en un momento determinante en el que se puede asestar un golpe importante a la actual situación, a un modelo político que está entramado entre la corrupción y los intereses ocultos de las grandes fortunas y el gran capital en este país. Aunque no estoy de acuerdo en los procedimientos y creo que este país de lo que necesita es de una regeneración del tejido ciudadano. Porque con una ejecutiva de 18 o de 70 va a ser muy difícil gobernar este país. Este país lo tiene que gobernar la gente sana, la ciudadanía sana de este país, que la hay y mucho, que la hay y mucho. Y lo que hay que hacer es desarrollar esa cultura ciudadana, desarrollar los cuadros ciudadanos de la marea blanca, de la marea verde, de las universidades, de asociaciones de vecinos, gente que tiene conocimientos de sus barrios, que sabe qué decisiones puede proponer al resto de la ciudadanía. Si consumimos todos uno el tiempo, los demás no nos quedan más. Y yo creo que en esto a los partidos tendría que echarse un poquito a un lado y apoyar esto. Rafa, bueno, yo primero dejar claro que yo no hablo de una mano negra, Yo hablo de un poder económico interesado en proponer un sistema... ¿Que te obliga a corromperte? Yo no hablo de una mano negra. Hablo de un poder económico que está interesado en imponer un sistema que no es el democrático. Que haya corrupción o no haya corrupción, la corrupción viene siempre con la propiedad privada. Que tiene muchos colaboradores. Y Rafa, demasiados colaboradores. Alternativas, pues muy sencillo. La primera alternativa es que hay que hacer una reforma de la justicia a fondo. Esa es la primera. Sin una reforma de la justicia a fondo, no hay. Segundo, hay figuras delictivas que no están en el Código Penal. Que el Código Penal deje de ser una cosa que se aplica a los pobres. Y el Código Penal... metiendo nuevas figuras delictivas como la financiación ilegal de los partidos políticos, por ejemplo, o el enriquecimiento, pues que eso se meta en el Código Penal y sea delito. Que en este momento se limiten en el periodo de tiempo que uno puede estar en un cargo. En fin, podía decir hasta 35 o 40, pero va la cosa por ahí. Y por último,
tomar conciencia de que una situación tan conflictiva como la actual no se resuelve desde unos, o se resuelve desde todos, o seguirá todo igual. Inés. A mí, si hay algo que de esta época me resulta enormemente duro, no es solo lo que visceralmente te toca de que se lo han llevado, sino que este despilfarro y esa especulación ha supuesto la expulsión y la falta de expectativa de dos o tres generaciones de este país. Eso es lo más grave que nos ha pasado en este país, que este desastre ha supuesto abocarnos a los servicios, a la construcción y a la especulación como moda de desarrollo de este país. Por tanto, alternativas, cambiar el modelo, porque se puede, porque hay oportunidades y hay expectativas, porque hay talento y capacidad en este país, porque hay gente dispuesta, hay otra generación dispuesta a tirar para adelante, que tiene que tirar para adelante. Y desde luego, una nueva institucionalidad, clarísimo, que es decir, llamarle, digamos, una nueva institucionalidad con control de la ciudadanía, con una transparencia y unos datos abiertos a disposición de la ciudadanía que te ejercen de freno ante la de cualquier tentación de corrupción, el Código Penal y la ley, efectivamente, el Código Penal y la ley, y la fortaleza democrática con todos los mecanismos de revocatoria, referéndum, consulta, dación de cuentas, etcétera, etcétera, que componen el cuerpo de cambio para que en definitiva es que en lugar de consumir política, que es lo que se aboca a la gente, a que consuma política, que le contemos, y ellos escuchen, sean actores y agentes en la política. Ese es el cambio. Nueva institucionalidad, nuevos actores políticos. Los y últimos penal. Minutos, Nino. Pues a mí me gustaría que de esta crisis y tanta corrupción que está saltando por los aires saliese dos elementos que para mí son muy importantes. Reforzamiento de la democracia y reforzamiento de los partidos políticos como elementos de representación, que sean democráticos, que sea obligatoria las primarias y luego la democracia directa, que la tengamos los ciudadanos al acceso de la mano, claro, para decidir cómo es el jardín de este parque, cómo es privatizar una el canal de Isabel II, decisiones importantes que con una serie de votos podamos decidir, ¿y una cosa? Pero no para consultarnos y luego archivarlo, sino como elemento decisivo que le obligue previo. Y yo creo que eso es lo fundamental, y los partidos, tenemos que tener partidos democráticos, porque vosotros daros cuenta, en Izquierda Unida o en el Partido Socialista, el PP no, porque como afilia a todos los cercanos de los comercios de al lado, pues no hay ningún problema. Una comunidad donde viven 4,5 millones de ciudadanos, no puede haber unas primarias como en el PSOE del Ayuntamiento de Madrid, donde han votado 6,000 personas. Si tiene más afiliados el Puerta Bonita. O sea, ¿y cómo se hace? Fomentando partidos. Es como los bares. Si los haces atractivos y das copitas de calidad y buena música y buen rollo y chicos y chicas guapas, entrarán. Pero ¿quién va a entrar en un bar que te dan botellón y te escupen? Nadie. Que eso es lo que son los partidos hoy. Tienen que entrar en el aire libre. De todas formas, a todos se nos ha olvidado una cosa importante. Todo lo que estamos diciendo aquí creo que es suma de todo lo que hay que hacer. Pero para mí hay un problema importante. Con el actual sistema educativo y las actuales formas de educar en España es imposible corregir nada. Creo que un cambio educativo a fondo es fundamental. España tiene gente magnífica, ¿eh? No, se ha dicho educativo. Se puede mejorar, pero... Ha llegado hasta aquí el programa de hoy. La semana que viene nos vemos de nuevo en Todo por la Causa, aquí en Teleca. Oye, perdona. Echen por...